Gracias a todos. Para iniciar, quiero contarles que estoy muy complacido y honrado de estar aquí. Es mi primera vez en Colombia y particularmente me complace estar aquí con el general Rodríguez y los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, igualmente con la viceministra Cuellar. Mis agradecimientos por este evento en conexión para formalmente entregar el informe de la OTAN que se suscribió con Colombia alrededor del proceso de revisión de pares que completa los primeros días de compromiso con el Ministerio de Defensa en conexión con la implementación del programa de construcción de integridad. Este es un evento muy importante para nosotros, para la OTAN. Entiendo que también lo es para nuestros colegas colombianos. Sentimos que este es solamente el inicio de un proceso a largo plazo, porque la entrega de este informe no es la terminación de él, sino el inicio, y vamos a continuar apoyando a nuestros colegas y a nuestros amigos colombianos en términos de la promoción de integración, de integridad y obviamente la transparencia en el sector de seguridad con todos los medios que tenemos disponibles. Como dije, es el inicio del proceso, y en este respecto también quisiera resaltar el hecho de que nosotros estamos complacidos con el nivel y los logros que se han hecho con los colegas colombianos en el Ministerio de Defensa para poder avanzar en un número de recomendaciones que han sido suministradas por el equipo de expertos de OTAN que visitó el país en septiembre del 2015 y posteriormente en febrero del 2016. Esto muestra el compromiso desde el liderazgo colombiano, en particular el liderazgo del Ministerio de Defensa, para poder avanzar combatiendo la corrupción. Es un componente esencial en los esfuerzos para reformar todo el sector de seguridad, transformarlo también en una fuerza interoperante, interoperativa de defensa para poder allanar el camino en el futuro, y sé que esa es la prioridad de sus Fuerzas Armadas. Sentimos que al trabajar conjuntamente en promover la transparencia y la rendición de cuentas, también estamos ayudando a las Fuerzas Armadas de Colombia que sean mucho más eficientes y resilientes frente a la corrupción y operativamente más eficientes. Con esto dicho, quisiera agradecerles de nuevo y estoy más que complacido en poder tomar todas sus preguntas. Bueno, muy buenos días. Good morning. Para todos los asistentes a esta rueda de prensa. To this press conference. Quiero, como comandante general de las Fuerzas Militares, of the military forces, interpretando el sentimiento de todos los soldados de tierra, mar y aire, y de nuestra Policía Nacional aquí presente, and land, present today, as well as interpreting also the feeling of our Ministry of National Defense, Dr. Luis Carlos Villegas Echeverry, who due de fuerza mayor no está acá en este momento en el país, se encuentra en los Estados Unidos. Presentar un saludo muy especial a todos los asistentes a esta rueda de prensa. Welcome all of you to this press conference. Evidently, I want to begin by thanking the presence of Dr. Alberto Bin, our Integration Association and Cooperation of Political Affairs and Security of the General Quarter of NATO in Brussels, and his committee. Para nosotros resulta de gran importancia esta cooperación, que estamos desarrollando con la OTAN dentro de un proceso que hemos llamado Building Integrity, que significa construyendo integridad. Y este programa de construyendo integridad indudablemente está basado en una política de mejoramiento continuo que tiene el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para que cada vez nuestros procesos, todos nuestros procesos, sean más
transparentes y legítimos. Y estamos buscando con la cooperación de la OTAN tener unos parámetros muy claros de estandarización que tiene esta organización del Atlántico Norte, que como ustedes muy bien lo saben, es una de las organizaciones más importantes en todo lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad y defensa, y con la cual nosotros estamos muy interesados en estrechar las relaciones, toda vez que lo que queremos intercambiar con la OTAN es esas buenas prácticas, esas lecciones aprendidas tan importantes que tanto Colombia como la OTAN tienen para mejorar aspectos trascendentales dentro de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional, como es la lucha contra la corrupción, generando un ambiente de transparencia, un ambiente de mejoramiento continuo, un ambiente de legitimidad que permita que nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional, al igual que el Ministerio de Defensa, tengan cada vez procedimientos más expeditos y claros dentro de una rendición de cuentas que permitan indudablemente hacer uso de los recursos que se destinan al sector de seguridad y defensa de la manera más transparente, de la manera más honesta y de la manera en que todos los colombianos lógicamente esperan. Porque, como muy bien lo decíamos en el día de hoy, si estos recursos se invierten muy bien en seguridad y defensa, lógicamente vamos a tener unos dividendos muy importante, y es garantizar el ambiente de seguridad que va a permitir un mayor desarrollo para el país, que va a permitir una mayor inversión de capital extranjero y que va a generar las condiciones para que todos los colombianos podamos construir esa paz estable y duradera y lograr ese ambiente de prosperidad que queremos para todos nuestros compatriotas. Luego nosotros, de verdad, celebramos esta visita con mucho entusiasmo. El informe que nos ha dado la OTAN preliminarmente, como bien lo decía el doctor Alberto Bin, es un informe que da cuenta de un comienzo de una relación que nosotros tenemos con la OTAN, que todavía no hemos finalizado este proceso, pero que para iniciar indudablemente nos podemos dar por satisfechos, porque vemos que hay aspectos muy positivos y también, como siempre, hay aspectos mejorar. Y dentro de esa política de mejoramiento continuo vamos a recibir estas observaciones de manera muy profesional, con todo el entusiasmo, para que cada vez nuestras fuerzas militares, nuestra policía y el Ministerio de Defensa Nacional tengamos unos procedimientos más claros, más expeditos, más transparentes, que le permitan conocer al pueblo colombiano que evidentemente los recursos que destina la nación para el sector de defensa y seguridad se utilizan de la mejor manera posible y de acuerdo con los planes y el direccionamiento estratégico que nos emite el gobierno nacional. And with all the guidelines set by the government. Good morning. The question from this report you just presented, we've progressed. Do you believe that there is any problem, additional, something that you should improve? Are there positive aspects? Which are the negative aspects? For General Rodriguez, that transformation that you just had about the forces and that we know about the army, et cetera, make part of this process in order to make part of NATO? Thank you for your question. Well, first of all, let me just gracias a todos ustedes. Déjenme resaltar que el informe que le acabo de entregar al general Rodríguez está basado en el trabajo preliminar que se ha hecho en los últimos dos años, que nos ha llevado hacia este nivel que tenemos hoy. El informe se basa en esas visitas entre pares que se hicieron en el 2015 y más recientemente en el 2016 en febrero, y básicamente representan una contribución del lado nuestro, que pretende primero resaltar lo que está funcionando, y hay muchas cosas que hemos notado que ya funcionan en términos de la manera en cómo Colombia ha decidido enfrentar la corrupción y cómo la ha decidido prevenir dentro del marco de defensa y seguridad, al igual que algunas recomendaciones que quieren reforzar algunas medidas para fortalecer el hecho de que Colombia ya ha tomado previamente en contra de la corrupción. Como lo dije anteriormente durante
el evento protocolario de esta mañana, siempre las cosas pueden mejorar. Existen algunas áreas en las que sentimos que se puede hacer más, pero al mismo tiempo, déjenme decirles que puedo resaltar que un número de cosas importantes se han logrado aquí en este país en relación con la prevención y combatir la corrupción. Ahora, el nuevo sistema de contratación le permitirá tener un sistema más confiable precisamente para prevenir prácticas corruptas en el contexto de que tal vez es uno de los áreas más difíciles para tratar, que es la contratación. Valga redundancia, algunas áreas de progreso también es la determinación que el ministro de Defensa ha integrado dentro de su rutina en el ataque de la corrupción. También existen áreas en donde nosotros obviamente podemos hacer más. Bueno, el Ministerio de Colombia puede hacer más. Por ejemplo, en relación con la rotación de algunas posiciones o cargos sensibles, existen también algunas áreas en donde se necesita hacer más. Por ejemplo, en el área de capacitación, particularmente aquellas tropas que puedan estar en otros países. Entonces, esta capacitación antes de desplegar tropas también sería esencial. Igualmente, más comunicación. Es importante comunicarle todo esto al mundo externo. ¿Cuál es o qué es lo que el Ministerio de Defensa ha hecho y qué pretende hacer para combatir la corrupción? Así que la comunicación también es un elemento muy importante que debe tenerse en cuenta. La comunicación significa tanto a nivel interno en el Ministerio de Defensa, así como también a nivel externo, a nivel de la ciudadanía. Así que más se puede hacer. Esto se ve reflejado en el informe. Claro, esta es una recomendación, pero la decisión de este país adoptar estas recomendaciones o no, esperemos que ocurra, pero también esperamos que pueda transferirse esto a hacer un plan de integridad que va a establecer cuáles son los pasos futuros para que se vuelvan más visibles. Por ejemplo, tenemos o hemos aconsejado al ministro que publique el informe como un medio de demostrar que existe transparencia ante el público general. Así que nuestras recomendaciones están ahí y esperamos que se tengan en cuenta. Referente al proceso de transformación y modernización, and modernization, as you all know, these military forces and our national police, within a healthy policy and that systemic objective that we've been developing in order to tackle those efforts and to be presented in a more effective way, we've always developed these processes of transformation and modernization. And as we've said, these processes have as a fundamental objective to strengthen our military forces and our national police, strengthen it through organizational processes which are much more dynamic, strengthen them to those lessons learned and those good practices that we've achieved through our experience as well, as we've been able to achieve through this important exchange that we have with NATO and other countries that teach us their good practices within that continuous improvement policy that we've already had, and with the purpose of being much more effective. We've been also developing these transformation and modernization processes, particularly with NATO. We have an excellent relationship. Currently, we want to have this organization or take it as a reference for our military forces and national police. That is why we are working on a standardization processes that will enable our military forces and national police to comply with the highest international standards. This will give us a special capacity of being interoperability and allow us in the future to participate at any event globally
within standards that any other country can have. With that process, right now we're working that process, and as I said before, it's very important, and the help from NATO has been very important. As Dr. Alberto has said, evidently there are positive results, but this process is just beginning. We have to continue, with this cooperation process until we are able to strengthen and at the end be able to comply with the goals and objectives, which is to obtain the best levels and standards of transparency and legitimacy that will let us know that we are progressing within the processes that our entire force must develop under transparency, legitimacy, and training. Buenos días. Good morning, General Rodríguez. General Rodríguez. Esta estandarización y esta transparencia que le va a dar a las fuerzas militares con participación en la OTAN, busca precisamente allanar el camino para que las fuerzas militares puedan participar en internacionales de paz con la OTAN. Sí, evidentemente. Yes, evidently. Through this standardization processes, the military forces and national police are looking for interoperability levels, which will be standardized in this case and also backed up by NATO, which endorsed by NATO, which obviously will set us the path for us to participate in future operations for peacekeeping purposes. Now, many times we've been requested to provide that service. During my visit 15 days ago, where we exposed all the capacities that our military forces have and the national police, I was able to learn how NATO and other countries are very well interested for Colombia to export that experience it has of more than 50 years of tackling terrorism, which has been very successful. It hasn't only been a national or domestic reference, but also an international one. So evidently, yes, we are looking for that, to improve our processes, standardize them, together with international regulations set forth by NATO, and be able in that way to provide our services at an international level according to the conditions and instructions that we've received from the Ministry of Defense and to the President of the Republic. Which types of corruption cases are you trying to avoid, and what's the amount? Right. So basically, there's no specific type of corruption that we want to avoid. We want to prevent corruption, queremos evitar cualquier tipo de corrupción, y este es un elemento en el que yo quisiera elaborar un poco más, porque el programa de integridad de la OTAN pretende es poder prevenir la corrupción. O sea, no estamos dentro de un negocio, digamos, de prevenir la corrupción en casos puntuales. Realmente esto dependería de las autoridades nacionales, pero lo que sí queremos es resaltar aquellas áreas en donde la corrupción existe y ofrecer una asistencia personalizada con herramientas para poder evitar la corrupción. Esto va desde la contratación, y que es bien sabido a lo largo del mundo, no es un tema solamente de Colombia. La contratación es realmente solo un tema, pero también la idea es cómo saber manejar el recurso humano. Por ejemplo, el proceso de contratación es transparente. ¿Qué tal, por ejemplo, el presupuesto de defensa? ¿Existen recursos, por ejemplo? ¿Es efectivo de acuerdo a los estándares? Existen muchas áreas en donde
nosotros podemos trabajar con nuestra contraparte colombiana. Pero yo diría que el punto esencial es el de combatir corrupción, es evitarla o prevenirla, porque entre más se prevenga, pues menos habría que combatirla. Hemos detectado filosofías similares en un número de acciones que las autoridades colombianas, en particular el Ministerio de Defensa, ha tomado. Por ejemplo, el enfoque Dante, que es muy innovador y particularmente nos interesa saberlo, porque ustedes tratan de integrar todo el tema de ética y moral y de integridad dentro de las fuerzas militares de manera proactiva. Quisiera también mencionar que este es como una cooperación de doble vía, porque lo que hemos aprendido en este par de días en Colombia es que tal vez es algo que deberíamos exportar incluso a otros países, y ese es el punto esencial de esta cooperación, y es poder hacer un intercambio de mejores prácticas y de experiencias. Claro que estamos listos para darle apoyo a nuestros amigos colombianos y tratar de avanzar en este emprendimiento. Pero la idea es no cometer errores. Esto no es que la OTAN le dé un apoyo a Colombia. No, no, no. Colombia también está aportando a la OTAN con sus experiencias, y este tal vez es el mensaje principal que yo les quería brindar hoy. Okay. Thank you very much, Alberto. Very good explanation.